Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Hola, video. hola, buenos días a todos los que ven este video. El día de hoy estamos aquí con mi suegra que dice que quiere que le arregle su blusa. Ah, sí, como ahora ya tiene máquina. Ah, sí, le vamos a dar un buen estreno a la máquina con su Ajá. blusa. Sí, como esas los útiles así vienen, algunos los tiene que arreglar a su medida. Sí, ¿verdad? Porque Ajá. los hacen a una sola medida, a Sí, esta medida. ajá. Y ahí uno lo tiene que agarrar. Ajá, entonces uno ya le agarra como uno le queda, como uno lo Ajá. quiere, pues. Entonces, Sí. por eso vienen así. Entonces, Este color bien bonito. De este color no tiene así, huipil. bien, tengo uno, pero no, tampoco no lo usaba. ¿No? No. Ajá. Y este Sé que es color la que bien me cobró bonito. Romario. Ajá. Ajá, entonces no las arregla. La única que mandé a arreglar es esa. Esta es la que usé para mi Para cumpleaños. su Ajá, cumpleaños. eso sé Y yo. eso él se lo compró también. Sí, él me la compró. Ah. Entonces, la mandé a arreglar. Bueno, como ese tiempo usted no tenía máquina. Sí, fue. Entonces yo mandé a arreglar esta, pero me quedó un poco muy Larga la larga. Ajá, máquina. muy larga. Entonces, aquí viéndolo. Entonces dije, pero ¿por qué me queda largo? Dije yo. Y ahora que Sí, veo, porque mandó sí, la mire, medida, dice. ajá, me quedó largo, pero mire, sí es cierto, mire, Sí, sí tiene algo de ajá, diferencia, ¿ves? tiene Más un de un dedo dedo. más de largo, ajá. Ajá. Y ya un dedo aquí y un dedo aquí ya me hace Queda ya. muy, muy larga. Entonces yo quiero que usted me arregle esta, Ajá. ajá, a la A medida la de medida. esta, ajá. Y esta Entonces, también a la esta medida de. también a la medida de esta. Ajá. Ajá, porque me sentí algo diferente, siente algo raro. Pero ¿por qué Sí, será? es que con un Dije, poquito ya se siente ajá, la sí. diferencia. Entonces sí, ahorita que estaba midiendo, dije yo, ¿por qué será? Ahorita que veo, tiene más de un dedo de largo. Ajá. Sí, Entonces pues sí. ya es bastante, por eso se siente muy larga. Y ahora Ajá. aquí, también a la medida de esta, ¿verdad? De esta. Ah, sí, de No esa. puede, don Benito, que le va Adiós. bien. Ya desayunó, don Benito. Ya fue bien Ajá. desayunar. Madruga don Benito a desayunar. Ah, esta es la que hay que agarrarle un poquito, Un ¿verdad? Un dedo. poquito más. Ajá. Sí, un dedo hay que agarrar. Sí, esto es fácil de aquí, ¿ven? Ajá, ya. Porque yo ya sé un poquito más cómo usar la máquina y ya se me hace más fácil que no supiera nada, entonces si dijera yo cuesta, pero. Yo usaba, pero de De pedalear. pedal. Ajá. Sí, yo también tenía una, pero mucho Ya, se eso no, arruinaba. no sé cómo usar. Eso es más fácil, Es ¿verdad? más fácil, Ajá, más sí. fácil. Sí, porque solo pone el dedo ahí y usted va viendo aquí qué cosa recto. Ya estuvo. Voy a aprender yo también Ah, porque, sí. ajá, Ahí le porque vamos yo a no. enseñar Ah, ya. a coser así. Ya después aquí va a ser, como yo dejo la máquina allá afuera porque como allá adentro mucho calor y Ajá. como sacamos la maquita, entonces si me estoy cosiendo ya me siento el nene. Ajá. Entonces ya puede usarla usted ahí. Sí, pues. Porque aquí afuera se va a hacer. ¿Y eso a cuánto se le va a agarrar? Que eso sí, esto lo va a dejar. Ajá, ahí sí son Ajá. como cuatro Cuatro dedos. dedos para que Ajá. quede cabal a la Sí. medida. Entonces va a querer agarrarle todo esto casi. Mire. Sí, bueno. Es Entonces, bastante. aquí mire, tiene que agarrarle a la orillita. A la orilla de Ajá, a esta. la orillita de todos los colores. El lo bordado. Ajá. Entonces, este se jala siempre por dentro. Por dentro. Ajá, por dentro. Bien. Ajá. Aquí así. Ajá, ahí por Ahí. dentro. Ajá. Sí, pues ahí quiere. Vamos a ver. Ahora mídalo con el otro. Ajá, a ver Vamos cuánto. a ver cómo queda. Ahí está. Ahí. Entonces tiene que quedar un dedo separado aquí y un dedo de aquí para que le quede cabal. Este hay que jalarlo más O así. ay, tiene que quedar más pegado, ¿eh? Sí, pegadito a Ah, los cuerpos. ¿Se hace bien? las dos. Así. No. Esta más afuera. Ajá, sí. Por ahí. Ahí Ajá, está. así. Ah.
quede la costura queda a la orilla. A la orilla del bordado. Ajá. Y siempre sacando la medida aquí. Siempre que quede a este largo, ajá. Porque si no le va a quedar muy corto, va a sentir muy corto. Sí, y se queda muy largo, ajá. Entonces tiene que quedar a la medida. Ajá. Bueno, entonces ahorita voy a empezar. Voy a empezar a hacer esto. Ya medimos cuánto tiene. Ajá. Tengo que agarrarle. Solo se le agarra cuatro dedos. Cuatro dedos. Ajá. Se le mira, ajá. Y después se le cose esta orilla, ¿verdad? Ajá. Sí, lo que tiene que, eso más, como que está más fácil porque no se le, no hay que doblarle nada. Ah, hacer. Sí, porque ajá. No hay que hacer los rollitos aquí, ¿verdad? Así en como cambio este sí. En sí, cambio porque ese se deshila mucho. En cambio este no. Ya tiene orilla. Sí, ya tiene todo, ¿no? No, tiene, no se le deshila nada. Sí, pues. Bueno, entonces ahorita voy a continuar aquí. Bueno, ahí está Noemí ya cosiéndole el huipil a su suegra. Y ella ahí está ameciendo al nene, ahí está. Aquí estamos ameciendo al nene. Sí, así le gusta que uno lo amezca. Si para la maca empieza ahí a moverse, ¿sí? Y a querer chillar. Ajá. Así le gusta el que lo amezca a uno. Estaba durmiendo, pero se despertó. Hasta cuando se duerme, entonces deja de mecer uno. Ah, sí. Ahí y ni tanto, fíjese, porque siente también. Ajá. Pero tarda ahí durmiendo. Ya tarda un poquito. Ahorita a ver hasta qué hora se va a dormir. Pero ahí está, quietecito. Ajá. Le gusta la maca, allá adentro no le gustaba porque mucho calor. Ah, sí, como está todo encerrado, no le gusta. En cambio aquí el aire. Ajá, aquí sí hay más aire. Ahí está Doña Doris. Y ahí está Noemí cosiéndole su huipil. Ahorita ya terminé de coserla. Ahorita vamos a ver, se lo tienen que medir para ver si le queda cabal. Bueno, ahí tenía la medida, vamos a ver qué tal. Ya la otra ya la cosí también. Ya estuvo ahí, sí, ya le queda bien de la manga porque el video dijo que muy larga le quedaba, ¿verdad? Sí, muy grande. Hasta abajo, entonces ¿sí? Ahorita sí ya está a la medida. Sí, este es más el cuello más. ¿Es más pequeño? No, sí, es normal. Ah, en o sea, es normal. Sí, es normal. En cambio, ese es más. Ahí está, ¿ves? Ahí está. ¿Calidad le quedó? Sí. Ah, sí, le quedó. Ahí está, solo quiere invertida y amarrada, sí. Ahí ya. Ajá, sí, quedó pues, bueno. Sí, le quedó cabal, no le quedó apretada ni tan floja. Ajá, quedó bien. Está bien, así le quedó ya. Ahí sí. Bueno, a ver cuándo se la va a estrenar. Ah, también. Para verlo. Ah, esta es la que dice que es muy sí, grande el cuello, ¿verdad? Hoy no le va a salir. Ahí está. 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 Ajá, grande, es más grande. Mire, pues es fácil y se mete bien. Ah, porque está grandote. ¿Mire? Le pasa bien solo. Ajá. Y el tamaño normal tiene que ser así como este. Ajá, así como este. Ajá, este. O sea que sí, porque le pasa bien cabal también, ¿verdad? O sea que la clase de esa clase de blusas, así vienen. ¿Así vienen todas? Ajá, son bien grandes. Ah, el cuello. Yo pensé que solo esta lo habían hecho así. No, así es. Ah, pero ya sí puesto no se le mira tanto. Hoy sí ya quedó bien. Ah, hoy sí le quedó bien. Sí. Ajá. Me quedó a donde usted quería. Con un dedo que le jaló, ¿verdad? Ajá, un dedo. Entonces me quedaba hasta aquí. Sí. Pero ya puesto se siente uno, no se siente bien porque no era. Ya está acostumbrada por eso. No, en cambio, ahí sí siento yo bien. Siente así normal, como sí, usa ajá. Las demás blusas. Ajá. Sí, pues. Entonces, ahí está. Quedó bien.
Sí. Y por ahí ella dice, usted quiere aprender a coser, dijo. Ah, sí, quería aprender a coser. Porque, bueno, yo cosía antes, como le digo, con las máquinas de pedal. ¿No? Pero ya hace como 15 años. ¿Hace 15 años? No, se me arruinó la máquina. Ya no compré otra. Y ahorita no creo que. A ver si puedo todavía. Le cuesta, siente usted. Ah, sí, como son diferentes también. Sí. Pero esta es más fácil. Es más fácil. Ajá. Entonces por ahí vamos a hacer un video enseñándole a coser. Ajá. Sí, yo quiero aprender a coser. Porque sirve mucho. Sirve. ¿Verdad? Así cualquier cosita se le descose a uno rápido y está en la máquina. En cambio a mano cuesta mucho. Y lo fácil se deshace otra vez. Ajá, no queda igual. Se descose luego. Sí, en cambio en máquina. En máquina queda bien. Más seguro. Sí, y ahí hasta dos pasadas le puede dar uno para que no se la rompa rápido. Ajá. En cambio así a mano cuesta, no cuesta. Queda bien. No. Bien cosido y se descose rápido. Y hasta no. Y si digamos si usted lo hace cero por afuera. No se mira la puntada. En cambio con máquina nada se mira. No se mira la puntada. Sí, la máquina sirve. Sí, sirve bastante. Ve ahí, no se mira. Solo aquí adentro, sí. Pero pequeñita también. En cambio si no cose a mano no le queda así. Ay, no. Y se descose luego. Queda grande. Yo he cosido así con la mano así. Y las puntadas así. Pero sí, no dilata mucho. No queda bien. Pero mejor con la máquina que es más seguro. Bueno, entonces los vamos a dejar por acá con este video y vamos a seguir en un próximo. Pero creo que va a ser otro día porque ahorita ya nos entró un poco la tarde. Le vamos a enseñar ahí a mi suegra a coser. Y así después ya solo puede coser sus blusas. Ajá. Así si yo no estoy, entonces como ahí voy a dejar la máquina, entonces. Sí. La cosa es que haya luz también, porque si no hay luz no se puede coser. No se puede. Eso es lo que tiene. Eso es lo malo. Ajá. Que siempre, como es de luz, tiene que haber luz cuando. En cambio la de pedal no se necesita luz. No fue. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.